El comisario aseguró que actualmente se lleva planes de cumplimiento del cierre de licorerías, locales nocturnos, la restricción de la circulación de motos después de las 9 de la noche y la presencia de menores de edad en espacios públicos. Son tres grupos de guardia que tenemos para cada horario, o sea, ya vemos el grupo diurno y el grupo nocturno, y uno de ellos que estaría franco de servicio, y eso va a depender pues de los días y las horas igualmente. Asimismo, indicó que verificarán unas denuncias por parte de vecinos alegando que existen personas que transitan a tempranas horas por el casco central de Lechería bajo influencias de alcohol y con un sonido elevado. De manera con bastante influencia alcohólica, utilizando equipos de sonido de estos vehículos a alto volumen, lo cual pues es una gran incomodidad e inquietud que se presentan los vecinos, y es por ello que vamos a hacer este trabajo ya desde el día de hoy con respecto a esta situación. Por otro lado, el director acotó que realizan revisiones diarias del plan Vía Expresa para verificar el comportamiento vehicular y peatonal en pro al mejoramiento del mismo. Desde el municipio de Urbaneja, Michel Ceballos.